Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de utilidad, a un nuevo tutorial. Antes que nada, pues quiero explicarles unas cositas importantes para este video. Una es que aquí no voy a explicar cómo descargar mods, eso ya lo hice en otro video, que lo dejaré aquí arriba en las tarjetas y en la descripción por si les interesa, ¿vale? O solo les explicaré cómo instalarlos, entonces a lo mejor les interesa más ir a ver aquel video primero y cuando acaben, pues ven este, como quieran. Pero bueno, otra cosita es que para hacer todo este procedimiento un poco más fácil tienen que saber un poco de inglés, espero que lo manejen un poquito, lo básico. Y otra es que esto es para Minecraft Java en Windows. Yo nunca en la vida he usado Linux, entonces pues no sé, a lo mejor los comandos para abrir alguna pestaña, para buscar una ruta donde está instalado Minecraft y demás es distinto, son otras teclas. Pero pues por eso les digo, esto es para Windows, no creo que varíe mucho a Linux, pero aún así puede que sea distinto, ¿vale? Y también les digo, yo nunca he usado Fabric. Esto lo que haré hoy es para explicar con instalar mods con el Forge o con el Forge. Entonces espero que ahora sí empecemos y que les guste, que les sirva. Cualquier duda u opinión pueden dejarla aquí en comentarios, los estaré leyendo y pues contestando lo que sepa, ¿no? Entonces bueno, pues antes que nada, para instalar mods necesitamos un cargador de mods, ¿no? Que en este caso el más popular creo yo que es el Forge. Si quieren bajarlo, simplemente tienen que irse a Google y escribir descargar Minecraft Forge o Minecraft Forge y demás, ¿vale? Así, Forge, así nada más. Y ahí te aparece esta página. O acuérdense de esta página, guárdenla en marcadores y demás, que es files.minecraftforge.net. Ahí entramos. Pueden traducirla, pero bueno. Básicamente les aparece esto así. Ahí tienen Forge y demás. Aquí tienen que buscar la versión. Yo voy a usar mods en una versión que ya tengo instalada, pero de todos modos, para que vean cómo se descarga, pues descargaré otra, ¿no? Por ejemplo, en la 1.15, ¿no? Supongamos que quiero mods en la 1.15.2, pues ahí abrimos 1.15, después 1.15.2. Y acá verse descargas para Minecraft Forge 1.15.2. Descargar la más reciente o la recomendada, como ven, es la misma, pero en ocasiones puede variar. Aún así yo les diría, descarguen la recomendada, porque a lo mejor hay una más reciente pero tiene algún bug o algo, entonces la recomendada, pues yo creo que es lo mejor, ¿no? Básicamente le damos aquí en Installer y debería de descargarse. Cuando te abre esta página, aquí arriba te pone Forge Development, no sé qué. Espera, skip y se baja. Ahí nomás esperamos que se baje. Y ya lo tenemos en descargas. Voy a cerrar el navegador, ya no me sirve. Y bueno, lo tenemos aquí. Vaya en tu carpeta de descargas, ahí buscas dónde se descarga. En el navegador le das a abrir en carpeta y demás, o instalar directamente. Y a este le dan doble clic para ejecutar el instalador. Welcome. Bueno, bienvenido al instalador simple de Forge. Instalar cliente, server, extraer. Si yo nunca he usado servers ni nada, no sé si esto es para cuando uses servers o algo así. Esto es para gente que juega solo en su compu y así simple y demás, ¿vale? Ahí te pone la ruta, siempre dejen esa ruta. A menos que tengan Minecraft en otra carpeta, pero de ley siempre es en esa ruta, ¿vale? Les digo, por lo menos en Windows. Entonces le dan aquí, está marcado install client. Le dan aceptar. Y ahí se abre la ventanita instalando esa versión. Ya no debería haber problemas. A mí nunca me ha dado problemas instalar Forge, pero si les diera, pues a lo mejor puede ser el antivirus o yo qué sé. Pero esto a mí nunca me ha marcado error ni nada, ¿vale? Ahí va instalando todo. Está. Puede variar, hay veces que a mí se me instalaba rápido, ahorita me tardó un par de minutos, pero bueno, completado, se instaló perfectamente la versión, bueno, el perfil del cliente para la versión 1.15.2-Forge, la versión de Forge, en el launcher y se descargaron librerías. Le dan a aceptar y ahora sí ya tienen Forge instalado. Pueden borrar esto o guardarlo por si algún día quieren reinstalarlo, pero bueno, vamos a poner los mods.
Ya con esto, ya pueden simplemente poner mods, ejecutar Minecraft y ya. Es decir, al poner, les recomiendo que vayan poniendo, si quieren jugar una serie de varios mods, pongan uno, métanse a Minecraft a ver si va todo bien, lo comprueban, se salen, agregan uno o dos más, vuelven a entrar y lo comprueban. ¿Por qué? Porque supongamos que quieren poner 20 mods y agregan los 20 de golpe. Entras a Minecraft y te da un error. No sabes cuál de los 20 mods no es compatible con los otros. Entonces así, pues para que vayas comprobando, ¿vale? Un poco tardado. A lo mejor esté desesperante, pero pues al final te servirá y te irá bien, ¿no? Yo sé que todos estos que tengo aquí que pondré funcionan juntos porque los usaba en una serie, pero bueno. Ahora, para poner los mods, tenemos que ir al teclado y apretar la tecla Windows. Y sin soltarla, apretar la tecla R. Te abrirá este comando de ejecutar. Aquí ponemos %, appdata %, le dan aceptar. Por eso les digo, en Linux no sé cómo hacer esto, pero bueno, te abre esta carpeta que se llama roaming. Luego ahí tienen la ruta, este es tu nombre de usuario. Por si quieren entrar manualmente, pues pueden buscar esta ruta, pero si no, pues así con Windows R te aparece aquí, ¿no? Después en esta roaming, hasta arriba está .minecraft, doble clic para entrar, y ahí tendrá todas las carpetas del juego. Si quieren poner mapas, si quieren poner resource packs y demás, ahí tienen carpetas. Y la carpeta de mods, que es la que nos importa el día de hoy. Puede que ya la tengas creada, puede que no. Si no te aparece, simplemente creas una carpeta llamada así mods, todo en minúscula, y ya, ¿vale? La abren, y ahora sí, en este caso voy a copiar todos estos mods que tengo. Copiamos y los pegamos aquí. Ya les digo, yo instalé Forge para el 1.15.2, pero no ejecutar el juego en esa, solo era para que vieran el proceso de instalación. Yo la versión que casi uso para mis videos y todo es en la 1.6.4, por eso, como sé que esto sirve, pues para entrar rápido, ¿no? Cerramos esta carpeta y abrimos el launcher del Minecraft. Ahorita en lo que abre, quisiera decirles que pues si les gustan estos videos, si quieren ver más cosas así, si les son útiles, pues que no olviden demostrar el apoyo con likes, dejar sus comentarios. Obviamente los invito a que chequen mi contenido, mis series de mods, mis series survival, mis challenges, estos retos, mis reviews de mods, mucho contenido mejor que he hecho y lo pueden ver, lo agradezco muchísimo, a ver si les gusta y se suscriben. Y pues tienen que activar la campanita para no perderse mi contenido y que compartan para que más fans de Minecraft descubran mi canal, ¿no? En la descripción tienen mi canal, que es de juegos de coches, aunque antes era de variedad. Agradecería mucho que chequen ese canal, pues porque estoy muy cerca de ser partner de YouTube, entonces si van a ver esos videos me dan más horas y podría conseguirlo. Sinceramente sería un sueño, entonces espero que me ayuden. Y en la descripción te dejo pues el video que les dije al inicio. Y pues también tengo listas de reproducción ahí para que las chequen, igual aquí arriba en tarjetas, ¿no? Bueno, pues ahora que entramos aquí en el launcher de Minecraft, tienen que ir a instalación. Antes que nada, ir a instalaciones. Bueno, aquí están todas las versiones que has usado. Y deberías de tener esta creada. Si no te aparece, pues tienes que ponerle aquí versiones con mods estables y demás para que te aparezca. Simplemente das nueva instalación, le pones aquí el nombre que quieras, mi versión con mods o lo que quieras ponerle, versión, tienes que irte, bueno, yo tengo snapshots, es un buen, pero ven aquí, tienes que buscar donde te aparezca, mira, Release 1.15.2, Forge, esa es la que básicamente la que instalamos. Todo lo demás lo dejamos tal cual, por lo menos yo lo dejo tal cual. Crear. Y ahora ya tenemos dos. Normalmente creo que yo siempre hacía la mía de todos modos. Esta no la usaba, porque esta es como de Forge. O sea, creo que siempre tienes, o sea, creo que lo recomendable es que tú crees una con esa misma versión. Creo, ¿eh? Pero ya le puedes dar ahí, jugar, o simplemente te vienes aquí y seleccionas la que, por ejemplo, la quise. Ya le das jugar, se te instala el Minecraft en esa versión y todo eso, te puede tardar un poco, pero bueno. Yo voy a usar donde puse los mods. Ya le das jugar, carga la versión y todo, y a lo mejor hay un corte aquí, porque se va a hacer en pantalla completa, entonces ahorita que empiece, pues volvemos con el juego, ¿no? Ustedes no estarán viendo nada, pero bueno, se te abre una pestaña en color rojo, que te pone que está como cargando Forge, cargando los mods y demás. Tardará, depende de cuántos mods tengas y todo eso. Ahí te pondrá construyendo 8 mods, cargando mods, versión de Forge y todo eso. Te digo, hay veces que te puede dar error y tienes que ver, porque hay veces que a lo mejor mods te piden una versión más antigua de Forge. Normalmente te sale el error en Minecraft,
te pondré en pantalla. ¿Requiere una versión más antigua de Forge o más reciente? ¿O este mod no es compatible por esto? O sea, a veces te explica, pero a veces no. Por eso les digo que vayan poniendo mod por mod para que no se les complique ni se enreden de más, ¿vale? Ya está acabando de cargar esto. Ahí está, te carga el menú. Como ven, abajo a la izquierda te pone la versión de Forge, la versión de Minecraft y los mods que tienes cargados. O sea, esto aquí en el menú también es para esto. Si quieres ver para qué es cada cosa y demás, o para configurarlos para que puedas entrar, ahí está. Tiene que aparecer todos tus mods. Y si están aquí es porque sirven. Pero ya nomás tendrías que irte a crear un mundo y empezar a jugar sin más, ¿vale? Ya deberías de entrar sin problemas. Digo, si crashea, o sea, mejor aquí no te da un error, pero a lo mejor al entrar al mundo se crashea. Pues es por lo mismo que les digo de los mods. Por eso les digo, créense un mundo, pongan un mod, entran a crear un mundo y entren al mundo. Si carga bien, se salen de Minecraft, ponen otro mod, vuelven a entrar para ver que todo vaya bien, ¿vale? Así para ahorrarse problemas. Sin más, creo que es todo por hoy. Aquí terminamos y con eso ya tienen sus modcitos para que se diviertan mucho con el Minecraft. Y pues espero que les haya sido útil, que les haya servido y que les haya gustado. Sin más, pues espero que apoyen. Cualquier duda o comentario en la de aquí abajito lo dejan y pues ahí los leo y los contesto. Sin más, pues los invito a que chequen mi contenido, ya sea de Minecraft o de mi otro canal. Lo agradezco de verdad muchísimo. Si tienen amigos que creen que les puede servir este video, pues compártanlo para que les llegue y pues les ayude, ¿no? Sin más, me despido por hoy y nos veremos en nuevos videos, gente. A ver si apoyan la serie de ahorita, que es un mapa survival, ¿vale? Adiós.